Soy la señora Lorena Carrasco Sosa de Ledesma. ¿Cómo se llama su empresa, señora? Fast Drive, Escuela de Choferes Fast Drive. Este negocio para nosotros ha sido al principio un poquito de sacrificio, un poquito de esfuerzo, porque realmente nosotros no teníamos pensado hacer una empresa y se nos ocurrió de un momento a otro ser independientes y tratamos de ver qué negocio íbamos a poner. Y se nos ocurrió ese momento de repente poner una escuela de choferes, ya que mi esposo es chofer profesional y ha trabajado en empresas y conoce un poquito de lo que es el manejo, de repente de lo que es el negocio, y decidimos poner una escuela de choferes. Al principio, como todo negocio, es un poquito te da un poquito de nervios, de pensar si te va a ir bien, no te va a ir bien. Un poquito pesimista, ¿no? Uno, ¿no? Porque tiene miedo a arriesgar algo nuevo. Tenemos 4 años y medio, nos vamos para 5 años, ¿ya? Pero gracias a Dios, recién ahora estamos viendo los frutos del sacrificio de hace 4 años y medio. Porque el primer año lo hemos pasado, pero que queríamos cerrar la empresa porque no nos alcanzaba para pagar el local, que los carros, no había muchos clientes, no nos hacíamos conocidos y teníamos que mostrar todo lo mejor de nosotros para poder ir captando los clientes, ¿no? Yo les cuento que para nosotros el primer cliente que entró a nuestra oficina para pedir informes y a matricularse era una alegría para todos. Hemos saltado, hemos brincado, nos hemos abrazado, hemos dicho, ¡ay, un clientito que confía en nosotros! Y justo era un amigo que era veterinario y se vino sin pensar que éramos nosotros y nos encontró acá y dijo, ¡ay, qué bien que han puesto! Y fue nuestro primer cliente, que lo recordamos hasta ahorita. Queremos ser diferentes, ¿no? Darle a la persona, primero, buena atención, buen trato a ellos en cuestión del manejo, ¿ya? Una buena enseñanza y que se vayan contentos. Lo que queríamos era que se vayan contentísimos, que vengan ellos y nos recomienden a otras personas. Y es así como estamos trabajando hasta ahora. El 100% que vienen acá a la escuela ahora son recomendados. O vienen la primera vez y se quedan encantadísimos. No pensé, señora, que iba a ser la atención así. Desde que usted me está atendiendo acá, yo estoy feliz porque me da confianza, ¿no? Y es así como hasta ahora, 4 años y medio, hemos avanzado. Ya no tenemos una movilidad ni dos, ya tenemos 5 carritos y cada año nos proponemos comprar un carro y lo estamos logrando y siempre con el apoyo de toda la familia. Acá trabajamos todos, mamá, papá, hijos, sobrinos y hasta mi hijita chiquitita viene a veces, está pendiente de todo, que pasen, siéntense, o sea, toda la familia estamos pendientes de todo, ¿no? Del trato a las personas, ¿no? Y para mí es importantísima la publicidad porque depende de la publicidad que uno pueda hacerse conocidos en este medio, ¿no? Trabajamos con páginas amarillas, en internet, ahí ponemos las cestas, hemos volanteado los carros con los stickers y la propaganda verbal. Cada que viene un cliente acá, lo tratamos de lo mejor, que ellos nos hacen la publicidad directa a toda su familia y a todas sus amistades. Para uno, si no tiene un servicio así buenísimo, por más que tengamos de repente toda la publicidad del mundo, si no hacemos un buen trato, no llegamos al cliente. Para nosotros es importante el trato. Seguir marketing, ¿no? Que marketing es muy bueno, porque depende del marketing para que tú puedas captar también al cliente, ¿no? Si haces un buen marketing de tu empresa, vas a poder captar al cliente, ¿no? Hay que estudiarlo, cómo llegar al cliente. Eduardo Sánchez Carranza, la empresa se llama Centro Cerámico Yanet. Lo más difícil es al inicio, como digo, no contar con todos los requisitos para poder atender, porque me faltaban muestras, exhibiciones. He empezado solamente con 2 o 3 exhibidores nada más. Y eso fue un poco complicado para hasta afianzarnos en el negocio. ¿Quién maneja la empresa? Yo mismo nada más. Yo manejo todo, pedidos, todo lo que es concerniente al negocio. ¿Ha visto como necesidad colocar publicidad de repente para su negocio? Sí, le venía haciendo también desde que he empezado, porque es algo con lo que actualmente el marketing está, lo que es publicidad, lo que es la radio, lo que es también afiches, volantes, todo lo que es publicidad. Sin eso sí, he pensado en eso. Cliente, como si tiene la razón, hay que darle atenderle bien y nada, que el cliente esté contento.
administración, contabilidad, por ejemplo, también. Sería algo, cursos básicos para podríamos decir, para poder llevar un negocio bien. José Guamán, Guamán. ¿Cómo se llama su empresa, su negocio? Los Piuranitos, restaurante cevichería Los Piuranitos. Nos encanta lo que hacemos, lo hacemos por amor, a lo que nos gusta hacer. Tenemos una buena sazón, un buen ambiente. La etapa más difícil es, por ser la decisión, ser decididos a hacer lo que nos gusta y siempre hay momentos difíciles, que a veces falta el personal, a veces el negocio está un poco lento. Nosotros siempre somos positivos, siempre vamos para adelante. Es muy importante porque el cliente siempre se lleva, escucha en la radio y siempre no viene o hay afiches igualito. Es bastante importante la publicidad. Es lo más importante porque mi cliente quiero que se vaya satisfecho y que quiero que se sienta contento. Nosotros le damos promociones, le regalamos algo, pero si viene una familia y le, ¿cómo hacemos? No es un consumo grande, le regalamos una gaseosa, le regalamos un ceviche, una cerveza, entonces el cliente, o chicha de jora, entonces el cliente se va satisfecho. Materia empresarial, ¿qué cursos de repente usted desearía aprender para mejorar su función como empresario? Son dos cursos, administración y lo que es gastronomía.